¿Y qué? ¡Pasito, Hilario! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo en Carrera con el Cuelo Surgo. Y, a ver un momento. Vale, ahí está mejor. Bueno, estaba moviendo aquí un poco la cámara. Bueno, pues nada, nuevo episodio del Wolfsburgo. Y este es el segundo, ¿vale? Por lo que en el primero me habéis dicho jugadores para fichar. Y no pocos, ¿vale? No pocos. He estado buscando y no sé cuántos jugadores hay en preselección ahora mismo. Pero vaya, que... son unos cuantos, ¿vale? Son unos cuantos, bueno... todos los que están en blanco son jugadores que me habéis dicho vosotros. Los otros ya los busqué yo en el episodio anterior. Y bueno, me habéis recomendado porteros, centrales y extremos, ¿vale? Que es eran las prioridades, ¿vale? Así que nada, vamos a ir viendo poco a poco. Hay algunos que los he incluido, pero sé que no puedo ficharlos, ¿vale? Como el caso de Bailey, o de Umtiti, o de Lemos, o de alguno más, o de Rulli, que tampoco puedo ficharlo, porque está cedido. Que por cierto, esto de Rulli me he enterado ahora. Me he enterado ahora que Rulli es propiedad del City. ¿Alguien sabía esto? Porque yo no tenía ni idea. Rulli es propiedad del City y está cedido en la Real Sociedad. Yo me acabo de enterar ahora que acabo de buscar a Rulli de los últimos. Me acabo de enterar de esto. Me acabo de enterar de esto, tío, es la hostia. Bueno, este lo puedo quitar de la preselección a Kessler. Bueno, aquí como estáis viendo hay un montón de jugadores. Un montón de jugadores que me habéis recomendado. Y ahora veremos a quién fichar, ¿vale? Hay mucho donde elegir. Demasiado, quizá. No sé ahora por quién me voy a decantar. Vamos a irnos aquí no. Me quiero ir a negociar traspasos para ver un poco qué tenemos ahora mismo. Vale, tenemos ahora mismo en negociaciones activas a Farman, a Toprak, a Horn, a Hitz, a Iñaki Williams y a Ta. Vale. Pues si os soy sincero, yo creo que con estos de aquí puedo ir bien. ¿Vale? Entonces, está bien lo que me habéis dicho, pero de momento, si yo puedo fichar a estos que hay aquí, pues ficho a estos que hay aquí, ¿vale? Es así de simple. Iñaki Williams es un gran jugador, un gran extremo, no hay nada más que decir de él. Tenemos a Ta, que es un central con muchísima progresión, que también nos vendría muy bien. Toprak también está por aquí, ¿no? Como central más experimentado y con más valoración y con más todo. Y después, como portero, pues tenemos a tres distintos, así que yo creo que con esto, que tenemos ahora mismo activo, nos basta, pero siempre está bien tener más opciones, y esas opciones me las habéis dado vosotros. Así que si veo que alguna de estas operaciones pues se trunca por algún problema, pues vamos a por otro jugador. Así que nada, tenemos ahora el primer partido del episodio, el tercero de esta pretemporada, de la fase de grupos, y nos enfrentamos a la Roma. ¿Qué tenemos que hacer? Pues estamos obligados a ganar, ¿vale? Solo nos vale ganar. O ganamos, o nos quedamos fuera. Así que vamos a por la victoria. ¿Jugamos en casa? Sí, jugamos en casa, vale. Esto aumenta nuestras posibilidades de ganar, pero no asegura que vayamos a ganar. Vale, el partido hay que jugarlo y empieza marcando el Sarawi de penalti. Vale. No, está bien. Está muy bien, sí. Adiós. ¿Qué es esto? Ese segundo gol ya, ese segundo gol ha sobrado, ¿eh? Ha sobrado muchísimo. Pues nada, nos gana la Roma y nos quedamos fuera del torneo de pretemporada. Una pena, porque nos habría venido bien ese presupuesto que nos dan, ese presupuesto extra. Nos habría venido muy bien, pero claro, no sé, nos ha ganado la Roma. Pero es que no ha sido una victoria... por la mínima ni nada, no. Un 0-2 ahí, tan tranquilos. No lo entiendo. No lo entiendo, pero bueno. Ahí siguen estos jugadores entrenando. Y tenemos 4 mensajes. Vale, hay novedades. Horn ha aceptado el contrato. Nos dan 2 millones. Bueno, algo es algo. Y tenemos ahora mismo a Hitz y a Horn. ¿Vale? A ver. Horn nos cuesta el doble. Hits. Pero es que Horn tiene 2 puntos más de media y 5 años menos. Así que yo creo que Hits descartado ya. Además de que solo subíamos uno la valoración. Horn ahora mismo puede ser el fichaje. Está por ahí Farman, así que vamos a esperar. Pero Horn tiene toda la pinta de que va a ser el portero que fiche, ¿eh? Me decepcionó no estar desde el inicio. No sabía que quería jugar.
No tenía ni idea. Seguramente en el episodio anterior salió un mensaje y yo lo he borrado o algo. Bueno, pues lo siento mucho. Tampoco ibas a hacer nada, íbamos a perder igualmente. A ver, ojo, ¿qué está pasando aquí? A ver. Iñaki, compañero, no toques los huevos, anda. No toques los huevos, Iñaki, porque nos vas a salir bastante barato. Tiene de valor 20 millones, nos va a costar 22. Nos va a salir bastante barato. Así que, Iñaki, no toques los huevos, ¿vale? No toques los huevos. Te pongo 50.000, venga, acepta esos 50.000 y listo. Vale, el Bayer Leverkusen acepta 40 millones por Top Prag. Caro, sí, lógicamente es caro, pero tiene 84 de media con 26 años. No estoy diciendo que lo vaya a fichar, pero vaya, que si puedo lo voy a fichar. Porque es muy bueno, es un jugador muy bueno. Da 25 millones... A ver, 21. No va a colar, ¿verdad? No creo que cuele. Tenemos ofertas por Benaglio. A ver, voy a traer un portero, así que... Vamos a ver. Porque Benaglio es el portero titular. Pero es verdad que el otro portero tiene 78 de media. Castells. Y tiene 24 años. Vale. Voy a vender a Benaglio. Sí, voy a vender a Benaglio, claro. A ver, por un punto de media, teniendo 8 años menos el otro portero, pues me voy a quedar con el otro portero, ¿vale? Pues entonces voy a intentar vender a Benaglio. Voy a intentarlo, ¿eh? A ver, cuidado. Valor 7 millones y medio, me ofrecen 5 y medio. No, esto no funciona así. Si tienes el valor 7 millones y medio, yo te voy a pedir 10. Y si tú no me ofreces 10, pues... ofréceme al menos el valor de este jugador. No te lo voy a vender por menos. Porque no es un jugador transferible. Vamos a seguir, ¿vale? Vamos a seguir. No, de momento solo puedo continuar. Tenemos 70 y tantos millones por ahí. Y a ver, yo creo que... A ver, la cosa es. Si fichamos a Toprak y fichamos al portero, nos quedamos sin presupuesto para fichar a Iñaki Williams, ¿no? Por ejemplo. Pero la otra cosa es que si fichamos al portero, fichamos a Ta, podemos fichar a Iñaki Williams. Entonces creo que ese es el trío de fichajes que vamos a hacer. Horn, Iñaki Williams y... Ta. Quiero que sea ese trío. Vamos a intentarlo. Tenemos aquí informes de distintos jugadores, pero de momento, como he dicho, yo creo que me voy a quedar con los tres que... con esos tres que acabo de decir. Ta tiene 79 de media con 20 años. Está muy bien, ¿vale? Está muy bien. ¿Insisten en los 25 millones? ¿23? Que no me da la gana de pagar 25, tío. 23. Rechazado el contrato. Porque es uno de los principales jugadores de su equipo. Mira, Toprak, si encima de que eres caro me vas a tocar los huevos, pues... Como que no te ficho. Como que no te ficho y te quedas ahí en el Leverkusen. Sí, quédate allí. Si eres una de las principales estrellas. Iñaki, compañero, me estás tocando los huevos tú también, Iñaki. Vamos a llevarnos bien, Iñaki. Vamos a llevarnos bien, que voy a ser tu entrenador. Iñaki, déjate de tonterías y vamos a llevarnos bien. Vale, voy a avanzar un día y voy a aceptar al portero ya. ¿Por qué? Es superior a la validez del jugador, tío. Si tiene el valor 7,5, te estoy pidiendo 10, tampoco es tan superior, ¿vale? Tampoco. Para sobrevalorados, pues Pogba, por ejemplo, el primero de todos, y Bale también. Porque Bale no costaba 100 millones, ni los cuesta ahora, vaya. Me callo ya. Soy del Madrid, ¿eh? Soy del Madrid, tío. Que yo me río de todos los equipos, tío. Ayer os enfadabais porque me reía del Atlético, tío. Me río del Atlético, me río del Barça, me río del Madrid. Y me río realmente de... Bueno, realmente de ninguno más. Solo los tres grandes de España, vaya. No me río de ninguno más. Bueno. Fichado Horn. Sí, ya está. Fichado Horn. ¿He hecho bien? Creo que he hecho bien. Sí, he hecho bien, tío, he hecho bien. Hacía falta un portero y hemos fichado un portero con 23 años, que tiene 82 de media y que tiene 3 puntos más que el portero que teníamos titular. Creo que hemos hecho bien. Ta, por cierto, si viene para titular, por mucho que tenga 79 de media, si viene para titular, que es que no tenemos una gran defensa. Iñaki Williams igual, si viene para ser titular, a pesar de que solo tiene 80 de media.
Y hay que tener en cuenta que el Wolfsburgo parece mucho, pero que no, que Wolfsburgo no es mucho. Que bueno, que estaréis viendo por ahí a Draxler, 84, Luis Gustavo, 83, Rodríguez, 83, Mario Gómez, 82, ¿no? Alguna media alta hay, pero que no es tanto como se piensa. Que al Wolfsburgo le traigo dos jugadores jóvenes con mucho potencial, como son Ta e Iñaki Williams, y vienen para ser titulares. Y esos jugadores a largo plazo van a ser la hostia. Así que está muy bien eso. Está muy bien que esos jugadores vayan a jugar, vayan a tener minutos y todo eso. Lo que no está bien es que tengamos un equipo tan mierda. Eso es lo que no está bien. Bueno, Castells está entrenando, estoy viendo. Vale, pues entonces ya está, que Castells entrene. Va a llegar a 79, tarde o temprano. Y Benaglio ahora mismo lo pongo transferible. Porque ahora mismo Benaglio no es tercer portero, pero le queda nada para serlo. Así que transferible. Además le queda un año de contrato, mira qué bien. Vale, pues nada, tenemos 41 millones, 41 millones son 22 para Iñaki Williams y otros 20 y tantos para tal. Falta ahí un poquillo. Ese poquillo que lo puede llenar Benaglio. Oferta por Castells. Nada, este jugador no se va a ir. No se va a ir, porque si lo tengo entrenando es porque tiene lo de la flechita para arriba de jugador prometedor. Y seguramente va a subir algo va a subir. Llegará a 80 a lo mejor para final de temporada. Tenemos aquí a Rulli, Lemos, Savic, Bailey, Nastasic. ¿Me habéis dicho que...? No. Me habéis dicho que tenía de valor 7 millones y que por 10 me lo podía traer. Pues yo no sé. Yo no sé en qué juego es ese. ¿En FIFA 15? ¿FIFA 14? Porque vaya. Bueno, tenemos a Toprak aquí. Y tenemos a Iñaki Williams, vale. De momento tenemos a Iñaki Williams y vamos a esperar a Ta. Vamos a esperar a Ta porque lógicamente si fichamos a Toprak ya no podemos fichar a nadie más. Entonces, la cosa es Iñaki Williams y Ta. Si escucháis ruidos es que están haciendo el gilipollas, yo no sé qué le pasa a la gente en mi casa. Vamos a ver, 23 millones, vale, han aceptado los 23 millones. Y aún así nos sigue faltando un poco, lo suyo es vender a Benaglio. Es que lo he dicho, hay que vender a Benaglio. Hay que vender a Benaglio o a otro, porque creo que tengo más jugadores transferibles, ¿verdad? Dime que sí. Creo que tengo alguno más, ¿eh? No estoy seguro, pero creo que sí. Yo creo que venderé a uno o dos baratos. Mirad la cantidad de jugadores que tenemos transferibles. Vendiendo todos estos, que valen poco, pero vendiéndolos a todos, nos daría para fichar a Iñaki y a Tal. Que son ahora mismo los dos objetivos. De hecho, estoy por fichar ya a Iñaki Williams. Bueno, lo voy a fichar ya. Como extremo me habíais recomendado a Martial. Martial va a ser mucho más caro. Y también a Vela. Vela me va a costar por el estilo. Más o menos unos 22 millones también. Y Vela lo que tiene es un punto más de media y unos cuantos años más. Así que Iñaki Williams es de lo mejor que puedo fichar de extremo para este equipo. Y ahí está ya. Y ahora solo nos queda fichar a... Ta. Solo nos queda fichar a Ta. Toprak de momento lo dejo ahí, pero no tiene pinta de que lo vaya a fichar. A ver, ¿puedo ajustar presupuesto? A lo mejor ajustando presupuesto me llega, ¿eh? ¿Cuánto va a cobrar? ¿Cuánto le he ofrecido a Ta? ¿60.000? Creo que le he ofrecido 60.000. Nos queda muy poco, no sé cuánto lo he ofrecido, no tengo ni idea. Bueno, si no lo puedo fichar ahora, nos falta muy muy poco para poder hacerlo. Oferta por Christian Trust. Este jugador... A ver, no, transferible solo hay uno caro, que es Benaglio. Los otros son jugadores que no llegan al millón, así que este jugador no está transferible y si no está transferible no lo voy a vender. Este seguramente pues será el lateral derecho suplente, ¿no? A ver, disculpadme si no conozco mi equipo, pero es que... Ah, bueno, sí. A ver, es el lateral derecho. Pero al tener dos laterales derechos y este poder jugar de MCD, pues está ahí puesto de MCD. Vale, pues este jugador es importante, ¿vale? Se va a quedar, lógicamente. El que no se va a quedar es Bruno Henrique. Porque tiene 72 de media con 25 años. Este jugador lo voy a poner transferible ahora mismo. Porque ya ha llegado Iñaki Williams al equipo. Caligiuri es el que se va a ir a la suplente, ¿verdad? Sí, de hecho voy a poner a Draxler aquí a la izquierda.
Y voy a poner a Iñaki Williams en la derecha, que es donde juega Iñaki Williams, realmente. Vale, pues otro jugador más para el equipo. Voy a quitar a Benaglio del banquillo, lo he puesto antes, pero... Fuera. Iñaki Williams es diestro. Pero da igual, Iñaki Williams juega ahí, vaya. No me lo podéis negar. Y Draxler juega a la izquierda, normalmente. Vale, pues ya está. Mejoramos el equipo con Iñaki Williams y... solo faltaría poner a Ta. Y ya con Ta, además, llegaríamos a todo el equipo a 80. Sé que Ta tiene 89, pero Ta... ¿qué va a tardar en llegar a 80? ¿Dos semanas? ¿Tres? Yo creo que antes de que acabe el mercado, lo tenemos ya con 80. Así lo digo. Vale, pues ahora con esto, vamos a quitar a Bruno Henrique. Vamos a poner por aquí a Caligiuri. Y la plantilla suplente se ve mejorada bastante. Vale, aquí está Caligiuri, que no lo encontraba. Y ahora mismo, lo peor de la plantilla suplente es Asquez. Pero Asquez, si fichamos a Ta, vamos a poner aquí un central de 78. Y lo peor... lo peor y a la vez lo mejor sería Borja Mayoral. Por valoración, lo peor sería Borja. Pero también lo mejor. Lo mejor, ¿por qué? ¿Por qué Borja? ¿Por qué es Borja? ¿Por qué Borja te coge un balón y te lo mete a la primera, ¿vale? Sin fallarte. Tiene una definición de 10. Y por eso es un jugador clave. Sin más. Asquez, me decíais también en los comentarios que en el FIFA 16 era un jugador bugueado y que por eso lo vimos el año pasado con tanta valoración, ¿no? Y todo eso. Lo entiendo. Ahora se entiende porque aquí tiene 71 de media. Ahora se entiende. Vale, pues algo más. Estaba pensando que... no, es que no podemos hacer nada más. Fichar a Ta o fichar a otro central joven. Que como poder podríamos fichar a otro, pero vaya, ya que tenemos ahí a Ta, pues intentamos fichar a Ta, ¿no? Y además, tampoco nos falta mucho para poder ficharlo. A Atleti le fichamos a Iñaki Williams y se lanza por Sturridge. Se les ha ido. Eso en la vida real no podrían hacerlo. Porque la política de fichajes de Atleti es la de fichar jugadores solo de... del País Vasco, ¿no? Del País Vasco y Navarra, creo que solo ficha el Atleti. No me preguntéis por qué. Pero vaya, si el Atleti se propusiese en algún momento de su historia fichar jugadores de otro de otras zonas, pues a lo mejor el Atleti lucharía por puestos Champions. Incluso lucharía por una posición alta en la Liga. Pero es que el Atleti, a pesar de tener esas limitaciones en cuanto a fichajes, siempre es un equipo top, siempre es un equipo que está ahí luchando por puestos europeos, ¿no? Y quizás si su mercado se abriese un poco más, si fichase un poco más, no sé, ya no jugadores del País Vasco y Navarra, sino jugadores de... corregidme si me equivoco, creo que solo son del País Vasco y Navarra, de donde fichan. Si fichasen jugadores de toda España, ya solo de toda España, no te estoy diciendo jugadores extranjeros ni nada, pues a lo mejor ya la cosa cambiaría. Y Atleti lucharía por cosas más interesantes, ¿eh? Pero no sé, si ellos quieren hacerlo así, pues que lo hagan así. Total. Mejor para los demás equipos españoles, ¿no? Tenemos oferta por Noche. No, Noche, no te vas a ir. Eres el tercer central. Que vas a ser cuarto cuando llegue Ta, pero eres el tercer central ahora. Y no sé cuándo va a llegar Ta, porque tenemos que vender algo. Y si algo es Benaglio. Es que es Benaglio, ¿vale? Es Benaglio, sin más. ¿Cuánto le he puesto de presupuesto? Que no... 60.000, sí, 60.000, tío. No puedo ajustarlo aún. Voy a ver cuánto me queda exactamente. Voy a ajustarlo aquí. A ver, 60.000. A ver, no lo puedo ajustar exactamente, pero... nos podemos hacer a la idea. Tenemos casi 22 millones, nos faltaría un millón solo. Con un millón más podríamos ya... tener a este jugador. Jugador vendido, vale. No va a ser un millón, 375.000 no es mucho, pero puede que sea suficiente. Y ahora tenemos oferta por Rodríguez. No. Ricardo Rodríguez se va a quedar ahí. Y se va a quedar ahí por mucho tiempo. Vale, dime que con esto me llega... No me llega. No. Falta. Falta, pero tiene que faltar poco. Pero poco, poco. Muy poco. Vamos a ajustarlo de nuevo. Sé que estoy pesado ajustando esto, tío, pero quiero fichar ya tal. Vale, joder. Es que... no puedo ajustarlo en condiciones. Bueno, falta muy poco. Muy poco.
un jugador de estos más baratos y yo diría que no llega. Vale, vamos a detener el entrenamiento. El calendario, quiero decir. Y hablando de entrenamiento, se lesiona un jugador y es Sebastián Jung, que es el lateral derecho suplente, que se lesiona 5 semanas. Me parece muy bien. Sí. Draxler sube a 85, eso sí que me parece bien. ¿Veis? Eso sí. ¿Alguien más? Borja 73 y media. Borja es único, yo ya lo he dicho muchas veces. También Ascues ha subido a 72. Schaffer este, que ha bajado. Ha bajado, tío. Ha bajado. Sí, que ha bajado. ¿Qué hago? Tío, debería fichar un lateral izquierdo, ¿verdad? Pero no tenemos dinero para fichar un lateral izquierdo. Nada, no, nos olvidamos. Nos olvidamos porque no tenemos dinero para fichar un lateral izquierdo. ¿Qué opción tenemos? ¡Ojo! Opción cantera. Sí. Opción cantera. Eso sí, no lo voy a hacer ahora, claro. No tendría sentido hacerlo ahora. Por cierto, voy a buscar a Carlos Ascues este. Porque yo no sé por qué está entrenando este, no entiendo por qué está entrenando este jugador. Este jugador ni tiene potencial, ni tiene nada. Cuando fiche a Tad, va a ser el quinto central. Lo voy a poner ya transferible y lo voy a quitar de entrenar. Que me está ocupando ahí un hueco de un jugador que se va a ir del equipo. A ver, Ascues fuera. Ascues fuera, pero ya. Vale, ¿a quién podríamos poner? Joder, no hay ninguno aquí con potencial. Bueno, sí, Iñaki Williams, pero no lo voy a poner. Que ya tiene 80 de media. Es que no hay nadie. Vale, ahora entiendo por qué estaba Squish entrenando. Porque es que no hay otro. Vale, pues nada, pues pongo a Borja. Ya ves tú. Pongo a Borja, que entrene regates. Venga, regates y tiros. Que suba más rápido Borja. Vale, pues nada, entrenamiento, ¿qué pasa? ¿Sube alguien de valoración aquí o qué? No sube, pero nada. Pues no pasa nada, vamos a seguir. Y vamos a esperar porque quiero fichar a Tad. En algún momento del episodio de hoy, ficharé a Tad. ¿O no? Sí. ¿O no? Es que no llegan ofertas, tío. Ha pasado una semana entera y no ha llegado ni una sola oferta. Claro, la cosa es que estamos generando ingresos, ¿no? Estamos generando ingresos por la venta de camisetas. A lo mejor por ahí se puede hacer algo, ¿no? Mirad, me falta nada, me faltan menos de 200.000. De hecho, me faltan menos de 150.000. Menos de 150.000. Cualquier jugador de estos tontos que venda, de estos que van en nada, con cualquiera de esos, voy a llegar ya para fichar a Tad. La cosa es que le voy a tener que mandar el contrato de nuevo, porque el contrato ese va a expirar. Porque como no lo contesto, pues va a desaparecer el contrato y lo voy a tener que volver a mandar. De hecho, puede que ya haya desaparecido. Sí, ya ha desaparecido, normal que haya desaparecido. No pasa nada porque en cualquier momento voy a vender a un jugador, ¿verdad? No, espérate, que empieza la liga y todo y no vendo a nadie. ¿Por qué tarda tanto en avanzar? Ha tardado en avanzar, pero porque sí. Vale, oferta por Sar. Cesión en corto plazo, me vale. Creo. Nos han dado 10.000 de presupuesto. 10.000 de presupuesto equivalen a 140.000 más o menos de presupuesto de traspasos. 10.000 de salario equivale a 140.000 más o menos el presupuesto de traspasos. No lo sé, pero se puede comprobar fácilmente. Infructuosa está. Le volvemos a mandar la oferta. 60.000. Y bueno, para primer equipo creo que lo había puesto. Vale. Espero que pueda ficharlo, ¿vale? Espero poder ficharlo. Hostia. De hecho, lo voy a comprobar ya. ¿Puedo ajustar esto? Sí, vale. Por fin. Ha costado. Pero por fin vamos a poder fichar a Tad. El Bayer Leverkusen, objetivo previsto, cuarto. No está mal. Pero te quito a Tad. Eso se quedan con Toprak. Que Toprak es el top. No, es el top. Pero bueno, Tad está muy bien para nuestro equipo. De hecho, Tad, como he dicho antes, al igual que Iñaki Williams y que Hort, viene para ser titular. Y además hemos traído tres jugadores jóvenes que vienen para ser titulares y para ser claves en este equipo. Llega Tad.
con 79 de media, a ser titular, como he dicho ya. Le falta nada para ser el mejor central del equipo, ¿vale? Porque, bueno, Bruma tampoco es mayor, pero bueno, tal le vamos a meter en entrenamiento ahora. Y va a llegar rápidamente a 80, 81 y a lo que haga falta. Así que nada, yo creo que lo vamos a dejar ya por aquí. ¿Cuánto queda para llegar al primer partido de Liga? Uf, quedan un par de semanas. Bueno, vamos a ir avanzando un poco. Y si veo que me llegan muchos mensajes, pues... termino el episodio, ¿vale? Cuidado. Vamos a quitar a Borja. No al completo, pero sí le voy a quitar uno de los dos entrenamientos y vamos a poner a Ata. Vale, pues Ata, bueno, está recién comenzado a 79. Yo creo que llegará a 80 incluso antes de que acabe el mercado. Confío en Ata. No voy a confiar tanto porque acabo de hacer uno y no ha subido nada. No voy a confiar más. Bueno, vamos a avanzar un poco y vamos a intentar llegar al primer partido de la liga, sin jugarlo, claro. Oferta por Íñigo Martínez, no puedo hacer nada, no tengo presupuesto para nada. Pero es que para nada ahora mismo, he gastado todo lo que tenía ya en tres fichajes únicamente. Pero bueno, tres fichajes que a la larga yo creo que van a ser muy importantes. Hacemos el último entrenamiento, avanzamos una última vez y espero que no me paren por medio. Y pueda llegar a ese partido contra el Augsburgo, que he visto que era. Por cierto, el portero, Castells, habéis visto que está a punto de llegar a 79. Jugador recuperado, se ha recuperado Jung para el primer partido de liga, perfecto. Y tenemos una oferta, ojo, otra oferta por un jugador de estos. Vale, ya no me sirve de mucho, pero bueno. Si tenéis algo, por cierto, si tenéis alguna idea de un lateral de más o menos unos 75 de media y que pueda traer cedido, dejádmelo en los comentarios, ¿vale? Porque este Schaffer no me convence nada. Si tenéis alguna idea que pueda traer cedido, más o menos 73, 74, 75 de media, un lateral izquierdo que pueda traer al equipo, pues me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Llegamos ya al partido del Augsburgo, me han bajado a 78 la popularidad. No hemos jugado ningún partido de liga, pero me han bajado 2 puntos la popularidad. Me parece muy bien. Jugador vendido este, jugadores con compromisos internacionales ahí medio equipo. Y ahora sí que sí, espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Hemos hecho tres fichajes muy claves. Y nada, ya en el próximo episodio comenzaremos la liga y nada más. Nada más porque no jugamos competición europea. Así que nada, espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.